Bienvenidos al canal de Titanic /1912 o de Titanic 1912. Y estamos otra vez aquí en los Sims 2. Estamos accediendo a la unidad familiar que teníamos creada. Y vamos a ver qué tal va nuestro Sim. A ver si accedemos. Y aquí está. Bueno, a estas horas nuestro Sim tiene que estar trabajando. Así que vamos a esperar a que llegue del trabajo. Vamos a ver, llega a las... El perro está durmiendo a las 4 de la tarde. Para lo que quedan escasas 2 horas. Vamos a ver qué necesidades va a tener en cuanto llegue. Dormir se va a caer redondo directamente. En cuanto llegue a la casa va a dormir. Lo cual puede ser un problema. Exactamente, directamente va a dormir. El perro quizás, bueno, deberíamos de darle de comer. ¿A dónde irá? ¿Qué irá a hacer? ¿Y esta? ¿O este? Olfatear. Muy interesante. La va a olfatear también. El perro yo creo que... Tiene hambre, tiene ganas de hacer pipí y socializar. No comas de ahí. Pues sí, está comiendo de ahí. No puedo decirle que no lo haga. Pues nada, vamos a avanzar rápido. Y eso. Está bebiendo de los... ¡Ay, Dios! Nuestro Sim, bueno, que se levante y haga algunas cosas de la casa, como fregar, recoger el cubo, reciclar, llenar el bol del perro. Y divertir al perro también. Yo que sé, llevarlo de paseo. No, otra vez. No quiere hacerlo, bueno. Pues yo no seré quien le diga que no lo haga. Pues el perro imagino que ya habrá comido, sí, exactamente. Así que va a dormir.
va a hacer sus cosas. Limpia eso, deja de hacer el... Vamos a ver. Ha puesto la música a estas horas de la noche. Duerme. Bueno, no duermas. Mantente en pie. Quiero que te prepares un plato individual de tostadas pasteleras. Y el perro también va a comer, oye, el perro acompaña. Se te van a pasar. Hijo, cómetelo, que para algo te lo has hecho. ¿Está destrozando un mueble? Sí, el cubo de basura. Y otra vez nuestro Sim está trabajando, mientras el perro está mirando aviesamente el horizonte. Ahora somos ayudantes del embajador, pero bueno. Otra vez nos han tirado al cubo de basura. Bueno, tenemos la gripe. El perro durmiendo, el hombre también durmiendo. Están llamando. Corre. Ay, qué divertido. Limpiar, rellenar. Ay, que me muero.
Por cierto, no sacó al final el correo, ¿no? No. Vamos a hacer que limpie un poco la casa, porque está un poco... Vamos a ver. ¡Uy! Está nevando. Limpia eso. Recicla. Pagar facturas. Pero, ¡limpia eso! Y ahora sí. Te das una duchita relajante, después vas al baño y después a dormir. ¿Qué cojones? Está nevando de mala forma. Luciérnagas. Oye, ¿y ese perro? Chihuahua. Uy. La nieve ya tiene un cierto espesor. Ah, bueno, tenemos el día libre. Pues nada, duerme hasta tarde. Creo que ya tenemos suficiente para comprar un escritorio, ¿no? Porque si mal no recuerdo teníamos... Teníamos un ordenador. Mosaico de oscuridad. Aquí va a ser la habitación del ordenador. Vamos a comprar una silla. ¿Esta cómo es? Esta que parece la de un coche, no, no pega. Esta es muy cara. Pues nada, esta silla será la que coja. Y en el inventario de nuestro sim tenemos el ordenador. Oye, muy bonito, sí que es. ¿Es un conejo pirata? Vaya. Míralo. Uy, el perro necesita una ducha. Que
desayune después unos cereales. ¡Ben! ¡Caplana! Voy, pero corriendo. Un baño caliente frente al frío invierno. Tienes que limpiar, después vas a ir a pasear al perro. Bien, ya estamos sin la gripe, nos hemos curado de nuevo. Por cierto, nuestro sim es muy propenso a coger la gripe. Cierto, en cuanto llegues, recoge el premio. Ahora nuestro sim podrá chatear con... Vamos a hablar con Amaya Montero. Con Amaya. A ver qué nos cuenta Amaya. En el sim messenger o el sim Skype. Tiburcio se ha conectado. Pues muy bien. Ya lo tenemos en el messenger. Vemos que al mismo tiempo que él manda el mensaje, ella responde y él ya tiene listo el mensaje siguiente. Bueno, se llena la diversión y la... y el social. ¿Qué está haciendo el perro? Durmiendo. Pues bueno, con nuestro sim aquí... Nuestro sim aquí haciendo sus... chateando con sus amigos, con su amiga, en este caso Amaya. Acabamos este vídeo, nos vemos en el siguiente. Adiós.